Esta es la calculadora número 3. Estamos utilizando el Free Cash Flow. ¿Para qué? Para poder encontrar el valor razonable de esta compañía. Básicamente, el Free Cash Flow es el flujo de dinero obtenido de las actividades de una empresa una vez han sido deducidas las inversiones para mantener el negocio. Es decir, es el dinero que genera el negocio una vez deducidos los costes de producción y con el que se paga a accionistas, acreedores e inversiones de crecimiento. Al principio se va a escuchar un poco medio confuso, pero poco a poco voy a estar explicándoles la gran herramienta que es el Free Cash Flow. Básicamente es el dinero que le sobra. Se le conoce como el Owner's Earnings, que es básicamente la ganancia del dueño. Básicamente, luego de deducir y invertir costos operativos, inversiones y etcétera. Es bien sencillo, no creo que se me confunda. Vamos a comenzar, vamos a darle comienzo a esto que está súper divertido. Miren, vamos a utilizar el valor que tenía el activo, que era de 32.51. Estamos utilizando el mismo valor que le pusimos aquí en el precio actual de cuando hice la calculadora número 2, que era de 32.51. Y también estamos utilizando el WACC. El WACC es simplemente, miren, representa la tasa de rendimiento mínima a la que una empresa produce valor. ¿Para quién? Para los inversionistas, para nosotros, que es básicamente 7.66. Eso es lo que produce la compañía de Full Locker ahora en la actualidad. Ahora vamos a buscar el Free Cash Flow de Full Locker. Facilito, miren. Vamos a ir aquí. Vamos a poner, abrimos una ventana nueva y le ponemos Food Locker Free Cash Flow. Boom. Yo les recomiendo que utilicen este que está aquí, que es Macro Trends Net. Es un website que está brutal. Yo lo recomiendo, ¿verdad? Que si es el que yo utilizo, aquí están los números más recientes. Vamos a comenzar a poner los números en la tablita. 527 y 563. 527, que son millones. 563. Estamos utilizando, ve cómo va generando este porcentaje, que es el porcentaje de crecimiento de 527 millones a 563 millones, equivale a una alza de 6.83%. Ahora vamos de nuevo, estamos en el 2017, ponemos el 578, 539, 578, 539. Buscamos el del 2019. El 2019 es 596. Y aquí va a generar los próximos años, porque eso es lo que estamos buscando. 596, 596. Boom. Miren, aquí vamos a hacer lo siguiente. Estos números que están aquí representan el crecimiento o la pérdida de el Free Cash Flow. Básicamente, pues en el 2015 eran 527, que fue el dinero del dueño que sobró, básicamente, luego de hacer las deducciones e inversiones. 527, 563, 578. Aquí bajó un 6.75. Lo ves, si se fijan. Y aquí subió un 10%, 596. Y el promedio de estos porcentajes es de 3.33. Pues vamos a ponerlo aquí, 3.33. Pero vamos a estar jugando con esto, vamos a estar cambiándolo por ciertas razones, pero les voy a explicar pronto el porqué. Vamos a buscar sus deudas a largo plazo. Tuve que hacer algunos ajustes porque me gusta ser más preciso. Mientras más precisos somos, más cautelosos somos con nuestra inversión, ¿verdad? Miren, es bien sencillo de encontrar. Esto se encuentra en el balance sheet, obviamente. Si vamos aquí, bajamos hasta donde dice Long Term Debt, vi de que habían 122 millones, que esto es lo que ellos deben a tiempo largo, ¿verdad?
pero no me hace sentido eso. ¿Por qué? Obviamente por lo de la pandemia que estamos atravesando, y obviamente las compañías van a entrar en mucho más deuda. Y este es el número que realmente es el que ellos están ahora en deuda. Long Term Debt, que es de 2.8 billones. Por eso le hice aquí este checkmark en rojo, que es el que teníamos en Yahoo Finance. Aquí está 124, 122. Estas cantidades no son exactas. Yo quiero ser lo más preciso para tener un valor razonable más preciso. Vamos aquí y vamos a utilizar el de 2.8 billones. Estos son cantidades en millones, como lo ve aquí. Estos números están clasificados en millones. So, esto quiere decir que es 2.8 billones. Le ponemos aquí 2.800, que eso es lo que equivale. Ahora vamos a la liquidez de la compañía. Miren, la liquidez de la compañía es de... Vamos a utilizar esta línea para mantener todo paralelo. ¿Lo ves? Vamos a utilizar estos números. Y la liquidez de la compañía equivale a 913. Estoy incluyendo el dinero cash efectivo que tiene más sus inversiones a corto plazo. Estas inversiones las pueden transformar en dinero efectivo en un periodo de 3 a 6 meses. Su liquidez bien rápida. Por esa razón estoy utilizando 913. Vamos a la tablita. Y ponemos 913 millones que ellos tienen. Ahora vamos a conseguir los activos que ellos tienen para ofrecer. Tenemos aquí, es bien sencillo, podemos ir a cerrar aquí a las estadísticas. Vamos a las estadísticas y vamos a buscar shares outstanding, y son 104 millones punto 23. Vamos a la tablita. 104.23 millones de activos que hay. Boom. Ok, ahora mismo esta calculadora nos está dejando saber de que el valor razonable de Foot Locker hoy día, utilizando el precio actual que estamos utilizando en esta tabla para mantener todo paralelo, era de 32.51, ¿verdad? 32.51. Y tiene un descuento de 67%. ¿Por qué? Porque su valor razonable utilizando el free cash flow. Free cash flow. Que este se le conoce también como owner's earnings. Que este es básicamente el dinero que la compañía tiene. Que ganó luego de hacer deducciones, inversiones y mantener su operación activa para que la compañía continúe generando ingresos. ¿Ok? Este es el valor de la compañía, pero vamos a hacer algunas alteraciones. Este porciento que estoy utilizando, lo estoy utilizando porque es el que nos da como promedio, pero obviamente esta compañía perdió dinero. ¿Por qué? Porque estuvo inactiva. Ninguna compañía está creada para estar paralizada sin crear ingresos. Miren, pues vamos a ponerle aquí un menos 10%. Eso quiere decir que le estamos quitando un 10% básicamente de los 596 y los estamos aplicando a el nuevo cash flow, el free cash flow que va a ser para el año 2020, el año fiscal 2020. So, rápidamente los números se ajustan. Para mí, esto es un número más razonable de $70. No lo podemos dejar con la cifra promedio de 333. Vamos a volver a ponerlo para que ustedes vean el cambio en esta área. Si lo dejamos basado en los promedios, porque para eso fue que puse los promedios del 2015, del 2016, 2017, del 2018, 2019. Puse todas las cantidades de los free cash flow para poder obtener un promedio para aplicarlo para el año 20, para el año 21, que son, esto es una visión que estamos tratando de tener para poder obtener
el valor razonable de esta compañía. So, si utilizamos el promedio de 3.33, automáticamente el valor razonable se dispara a $97.29. Tenemos que ser bien cuidadosos, tenemos que tener cautela y cuidar nuestra inversión. So, yo prefiero darle un descuento de 10% porque esta compañía y todas las compañías estuvieron paralizadas, no estaban generando ingresos, y yo prefiero crear un descuento de 10%. Y automáticamente ese descuento se aplica a los 596 millones y entra a un 536 millones y reajusta rápidamente el valor razonable y baja a $70. Ahora yo me siento más cómodo. ¿Qué significa esto? Que el precio actual está a un 54% de descuento al valor razonable cuando utilizamos el Free Cash Flow. Lo más interesante de este tipo de calculadoras es que las podemos utilizar con cualquier tipo de compañías. Podemos encontrar los valores razonables de cualquier compañía. Aún me queda una calculadora más que voy a compartir con ustedes en mi próximo video. Este tiempo que he tenido libre, estoy trabajando para terminar el website de Educación Financiera Hispanos. Voy a estar ofreciendo muchas cosas interesantes, no se lo pueden perder. Hasta aquí dejo este video. Nos vemos en el próximo video. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te sugiero que lo consideres y te suscribas a mi canal porque apenas estamos comenzando. Como siempre me despido, bendiciones, éxitos y peace. Thank you.